En Uruguay, desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Te vas para afuera, está Caribe con K. Te das un gustito, está Caribe con K. Vas a ver una peli, está Caribe con K. Vas a macromercado y... ¡Ah! Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. ¡Vas a macromercado! En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en macromercado, que siempre es negocio. Es una situación tal vez un poco fuera de lo normal porque muchos jugadores se fueron. Estamos hablando de que 13 jugadores se fueron al terminar la temporada. Y hasta ahora, con las confirmaciones de los dos zagueros, Matías de los Santos y Guzmán Rodríguez, son 13, y Sequeira también, son 13 jugadores que se han incorporado. Yo creo que la está siendo buena las contrataciones. Algunas han sido difíciles, algunos jugadores no han podido llegar. Pero creo que es como todo periodo de pases, no todo puede ser perfecto, pero yo estoy conforme porque han llegado jugadores que pedí, jugadores que quería y que seguramente van a rendir en muy buen nivel. Así que siendo un como dije, algo tal vez diferente por la cantidad de jugadores, creo que venimos muy bien. Diego, estamos para todo Pelota en Carga Deportiva. Ya te confirmaron a Guzmán Rodríguez y a Matías de los Santos, y si te informaron algo sobre el 9, ese otro delantero que le estaba faltando a Peñarol. Bueno, sí, están, me lo han confirmado, y falta el número 9. Que bueno, después de que es una posición bastante difícil porque son jugadores muy, muy requeridos en el mercado y que a veces nombres que nosotros queríamos no pudimos acceder o no pudimos competir con equipos más fuertes. Pero también es verdad que hay una posibilidad de un número 9 que en estos días ha surgido la posibilidad. Desde hace 2 o 3 días el presidente Nacho Rubio está trabajando fuerte con eso y seguramente en los próximos días vamos a tener novedades. Entonces ahí quedaría el plantel bastante, digamos, completo y bueno, yo contento porque creo que hemos traído jugadores tal vez no de tanto nombre, pero yo lo que quiero no son nombres, son rendimientos. Diego, recién mencionabas la posibilidad del 9 que de vuelta necesitás y la confirmación de los zagueros. ¿Qué te falta? Y consultarte también, ¿qué te dejó y qué es lo que más te preocupa de cara a la actividad oficial que se acerca, teniendo en cuenta que jugaste amistosos en plena pretemporada y eso siempre es complicado? Mirá, acá la realidad es que todavía no tuvimos un partido oficial. Esa es la realidad. Nosotros nos encontramos con 4 o 5, una semana por él de trabajo, con incorporaciones, con muchos jugadores nuevos, con jugadores que fueron llegando, tuvimos que enfrentar o que jugar partidos amistosos, que creo que está dentro de lo lógico que los rendimientos no fueran los ideales porque había muchos jugadores recién llegados, algunos como el caso de Leo Fernández que llegó un día antes. Y todavía hay jugadores que están llegando. Estamos hablando que incorporamos 3 zagueros entre ayer y hoy. Entonces no podemos pedir que el equipo esté ensamblado o que muestre un gran nivel cuando ni siquiera hemos tenido a los jugadores con nosotros. Yo creo que estamos en un proceso de formación de un equipo. Creo que incorporamos muy bien y creo que vamos a ser muy competitivos. Realizamos el tiempo normal para
para armar el equipo y para tener competencia, que es lo que precisamos. Nuestro objetivo son los torneos oficiales y no los amistosos. Diego, por acá, buenas tardes. Estamos en vivo en Sport 890. Hubo una frase que captó la televisión en uno de los clásicos que vos le decís a Berseri, algo así como que tenemos que trabajar mucho. Sí. ¿Sobre qué hacer hincapié después de lo que mostró Peñarol en estos partidos? No, que tenemos que trabajar mucho, pues justamente tenemos muy poco tiempo de trabajo. Trabajamos 5 días y tuvimos que jugar 3-4 partidos consecutivos. Tenemos que trabajar mucho, porque sí, porque precisamos tiempo, normal. Y más cuando, si vos venís con un equipo ensamblado, con un equipo armado del año anterior, es todo más fácil. Pero cuando vos cambiás prácticamente todo el equipo y traes todo un equipo nuevo, y como dije, inclusive jugadores que recién están llegando, sí, precisamos mucho trabajo, normal. Y un poco de tiempo para que el equipo presente su mejor versión, creo que es algo bien lógico, ¿no? Diego, por acá, buenas tardes. Te iba a preguntar, ¿pasa puertas para adentro el tema y el conflicto de los dirigentes, el tema de los jugadores recién llegados? ¿Cuánto complica para ustedes toda esa ebullición que está por fuera de los propios dirigentes, de la directiva propia de Peñarol, puertas para adentro los aromos? Nosotros, la verdad que no nos afecta. Tratamos de estar acá en nuestro búnker y preocuparnos y ocuparnos del trabajo y de hacerlo mejor para que el equipo funcione. Yo creo que tendría que haber más tranquilidad o más unión. No está bueno ningún tipo de conflicto, pero bueno, para mí tenemos que focalizarnos totalmente en lo que es el equipo, y seguramente con los resultados las cosas van a estar bien. Pasa que todavía no debutamos oficialmente y no tiene lógica que haya ya tanta inquietud. Diego, por acá, para el futuro de Peñarol, que estamos en vivo. ¿Cuánto estimás vos el tiempo de que vas a tener los jugadores prontos para el 5 de febrero? O sea, los jugadores que están llegando, digamos. Y bueno, vamos a ir aprontándolos. Los que estén más prontos para el 5 de febrero son los que van a jugar ese partido. Algunos van a demorar más. Estamos hablando que seguramente va a venir un número 9. Y el tema del 9, por eso te pregunto. Ah, por eso. ¿Capaz que puede llegar o se puede bloquear? Y si llega, no va a jugar el 5. O sea, no es el partido del 5, es todo el año. Y entonces, sí que va a venir un 9, que seguramente, o espero que sean los próximos días, 3, 4, 5 días, y prepararlo para... Yo lo que sí espero para el comienzo del torneo de apertura es estar con el equipo lo más pronto y sí ya con todas las incorporaciones, y bueno, iremos creciendo con el correr de los partidos. Diego, vos hablabas, se incorporaron zagueros en los últimos días, estás esperando el 9, ¿hay alguna otra posición particular en la que estás esperando? No, porque se incorpora Sequeira, que es un extremo que juega por los dos lados, que también teníamos la necesidad, que fue bastante difícil por ahí la negociación, demoró como unos 15 días, pero finalmente pudo llegar, así que estamos... Te diría que conformes y cubiertos en todas las posiciones. Así que eso. Diego, más allá de lo que se puede adelantar de tu parte con respecto al centro delantero, ¿están apuntando al exterior porque se agotaron las opciones de jugadores nacionales como para poder llegar? ¿Qué características tiene justamente el centro delantero que está buscando? Estamos mirando en el exterior. Surgió alguna posibilidad aquí a nivel local. Que no se pudieron llevar las negociaciones a buen puerto, y entonces estamos buscando en el exterior. Ya te digo que tenemos una opción. ¿Extranjero? Sí. Así que bueno, esperemos que se pueda concretar. Característica, espero que haga muchos goles. Sí, espero que haga muchos. Veremos. Por ahí.
Bueno, teniendo en cuenta justamente el tema del periodo de pases y demás, los que te conocemos sabemos que sos un entrenador muy exigente y que siempre quiere tener el mejor plantel a cargo. ¿Qué función el entrenador a veces puede llamar a un jugador para convencerlo, para contarle de la liga nuestra y demás y del proyecto que usted tiene? ¿Qué papel juega Agustín Alayes, que es el director deportivo que todavía no ha sido presentado aquí en el club? Si usted está trabajando en conjunto con él, Diego, sí. Y con la dirigencia. No, gracias. Agustín, creo que fue una muy buena incorporación. Él, como llegó también en los últimos días, a último momento, digamos, está aportando y participando dentro de su adaptación al club. Eso con el correr de los días y cuando él se vaya sintiendo más, conociendo más todo lo que es Peñarol, seguramente va a tener más aporte. En cuanto al hablar con los jugadores, cosa que yo hago, sí, habitualmente, es absolutamente lógico que yo hable con los jugadores para preguntarle cómo están, cómo sienten, si quieren venir, si les gustaría sumarse al proyecto. Eso lo hago con todos, porque me parece que es absolutamente necesario. Es muy importante transmitirle al jugador la importancia que tiene de su llegada. Es verdad que también hablé con jugadores que estaban muy dispuestos a venir y no vinieron, pero bueno, aparte del periodo de pases, situaciones que no se pudieron concretar y muchas que sí. Bien, Aguirre, habló de un centro delantero extranjero, que es el objetivo. Si se cae ese pase, ¿hay un plan B? No por ahora. No por ahora. Hemos buscado mucho. Hace mucho tiempo, hace más de un mes que estamos buscando opciones y han surgido posibilidades que se han ido cayendo. Y hoy tenemos una esta oportunidad que bueno, que veremos si se concreta, pero sí que la estamos precisando mucho. Diego, por acá, en cuanto a los entrenamientos, surgió la versión de que la ciudad deportiva, la nueva que construyó Peñarol, no se puede entrenar por el viento. Quiero saber si es verdad y si te gusta entrenar más acá, en la ciudad deportiva, ¿te da igual? No, me gustan en los dos lados. Ahora vamos para la ciudad deportiva. El viernes vamos a ir también. No, si hubiera mucho viento, no lo sé, o sea, pero no es un tema de viento ni nada. Me gusta entrenar mucho en la ciudad deportiva y también muy cómodos estamos acá porque las canchas de los Aromos también están buenas. Entonces hay veces que nos queda más cómodo acá porque trabajamos en el gimnasio y utilizamos el espacio, estamos acá un poco más cómodo no es la palabra, pero sí que usamos mucho lo de acá y compartimos los dos lados. Ya te digo, vamos hoy el viernes para la ciudad deportiva. Gracias. Sí que me gustaría que algunos jugadores hubieran llegado, que creo que pudo haber sido posible, pero eso ya está, es parte, digo, me tengo que focalizar en los jugadores que llegaron y no en los que no vinieron. Y como te digo, hemos hecho prácticamente 13 incorporaciones, lo que habla de un mercado bastante movido y que creo que hemos traído jugadores importantes. Yo creo que no tienen que minimizar los jugadores que han llegado a Peñarol. Creo que han llegado jugadores de jerarquía, muy buenos jugadores, pero creo que no hay que hablar, hay que mostrarlo a la hora de competir. Y bueno, cuando lleguen las competencias veremos en qué. Me refería a los que no llegaron. ¿Cómo a los que no llegaron? Claro, los jugadores con los que vos hablaste, que no llegaron. Ah, sí. Que al parecer se dijo que vos estarías molesto con esa situación con el presidente por cómo se trató. No. Podían haber llegado, pero no llegaron. O sea, no eran opciones. A veces se dilataron un poco las negociaciones, pero es parte de lo que es el mercado. Muchos llegaron y otros no. Pero vos no podés pedir que el 100% de los jugadores que pedís se concreten. Es normal que algunos no se pueda dar. Sí. Diego, previo a los partidos clásicos vos habías manifestado de que necesitas dos centrales, terminan llegando tres en estas últimas horas.
El rendimiento de Peñarol en los partidos de verano, no solo en los clásicos, ¿es lo que te impulsó a quizás buscar una tercera opción en la sala? No, en realidad no fue eso. En realidad siempre buscamos dos opciones. Surgió la tercera posibilidad con Gianoli como una apuesta más del club, como un chico un poco más para ver y para ir formando, pero no fue así un pedido nuestro. En el caso de Gianoli simplemente surgió y bueno, dijimos que sí porque entendíamos que podía ser bueno para el futuro del club, pero no era algo inmediato.